El Harrier 2, el avión de aterrizaje vertical hecho por Estados Unidos e Inglaterra. La Guerra Fría se extendió desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta la caída de la Unión Soviética en 1991. Aunque fue un conflicto protagonizado por Estados Unidos y la Unión Soviética, se le dice fría porque nunca hubo enfrentamiento directo ni declaración de guerra entre ambos países. En su lugar, ambos países participaron en conflictos satélites de otros países, en los cuales apoyaban los distintos bandos enfrentados, e incurrieron en una carrera armamentista, por la cual ambos desarrollaron armamento, equipo bélico y vehículos militares para superar continuamente a su contraparte. Producto de esta guerra se desarrollaron avances tecnológicos impresionantes, entre estos el avión McDonnell Douglas, AV-8B Harrier II. En este video te contaremos la innovación que este avión introdujo a la industria aeronáutica, los componentes que lo diferenciaron de otras aeronaves, y también los conflictos y misiones en los que participó. Una verdadera prueba del ingenio humano en tiempos de conflicto. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Para la década de 1970, el mundo atravesaba uno de los periodos más tensos de la Guerra Fría. Después de conflictos como la Guerra de Corea de 1950, la crisis de los misiles en Cuba de 1962, o la llegada del ser humano al espacio por la Unión Soviética, seguido de la llegada estadounidense a la Luna, la competencia se agudizaba entre ambas potencias y sus relaciones distaban de ser buenas. Ambos países se preguntaban continuamente cómo superar las capacidades tecnológicas del contrario. Esto se extendía a todos los sectores, especialmente en el militar. Además de la técnica, era fundamental la innovación para crear nuevos equipos, armas y vehículos competitivos y superiores, sin precedentes. De estas necesidades surgió el Proyecto Harrier, uno de los vehículos aéreos más innovadores de la historia militar. El Proyecto Harrier. El Harrier no fue solo un solo avión, sino distintas versiones de un modelo que, con los años, se fue perfeccionando en tecnología, diseño y armamento. Su característica más destacada fue su capacidad de aterrizaje vertical, como si de un helicóptero se tratara. Veamos el origen de este avión para luego conocer el modelo más reciente y que nos interesa en este video, el McDonnell Douglas AV-8B Harrier II. Hawker Siddeley Harrier. Entre 1950 y 1960, Reino Unido y Estados Unidos se plantearon la posibilidad de crear un avión capaz de despegar y aterrizar vertical y horizontalmente, un reto cuya superación implicaba la investigación de nuevas tecnologías y diseños aeronáuticos. El Hawker Siddeley Harrier fue la primera versión de un avión de despegue vertical, que implementó en su sistema la capacidad VSTO, Vertical Short Takeoff and Landing. Gracias a esto, los aviones aterrizaban y despegaban de forma más versátil, que les permitía maniobrar en espacios limitados. Fue fabricado por el conglomerado de fábricas británicas Hawker Siddeley e implementado por la Fuerza Aérea Real Británica para operaciones de asistencia y reconocimiento. Estuvo presente en conflictos internacionales, como la Guerra de las Malvinas, y fueron estacionados en Alemania Occidental para ser operados en caso de un ataque de la Unión Soviética. Como todos los Harrier, esta aeronave era propulsada por un motor aeronáutico tipo Rolls-Royce Pegasus, un turbofán capaz de dirigir el empuje hacia abajo para elevar el avión y posteriormente llevar la reacción hacia adelante. McDonnell Douglas AV-8B Harrier II. El Hawker Siddeley Harrier fue la base fundamental de esta serie de aviones, cuyo último modelo, hasta ahora, es el McDonnell Douglas AV-8B Harrier II. Basado en el primer modelo, este avión tiene la capacidad de emular el despegue y aterrizaje de un helicóptero en forma vertical. El Harrier II fue diseñado por las compañías McDonnell Douglas y British Aerospace de Estados Unidos y Reino Unido, respectivamente. Este Harrier ha sido utilizado como unidad para despegue en portaaviones y buques de asalto anfibio. Al igual que sus predecesores, fue utilizado principalmente como una unidad de soporte y de reconocimiento. El programa del Harrier II fue producto de la cooperación militar entre Estados Unidos y Reino Unido, con el objetivo de integrarlo en el Cuerpo de Marines estadounidense y la Real Fuerza Aérea. Los Harrier anteriores a este modelo tenían un problema. Su limitada capacidad de carga de combustible implicaba un corto radio operativo, además de una capacidad de carga limitada. El proyecto de cooperación entre ambos países buscaba mejorar estas deficiencias. En 1975, Reino Unido abandonó el proyecto debido a un recorte presupuestal en el sector de defensa,
el proyecto Harrier II se estaba tornando muy costoso. La Marina estadounidense, sin embargo, continuó la investigación para esta aeronave. El Harrier II fue probado en 1978, pero su prototipo generó más fricción de la esperada, lo cual retrasaba su velocidad. Sin embargo, el Harrier II demostró mejoras en comparación a prototipos previos, incluyendo su carga útil, alcance y rendimiento en despegue y aterrizaje. Tras las pruebas, en 1979 se decidió producir 324 unidades del modelo, muchas más que las 12 planeadas originalmente. En 1981, Reino Unido volvió al proyecto, pero solo como subcontratista. Al abandonar previamente, perdió el rango de miembro con derecho a voto. Una de las mejoras introducidas en esta versión fue la extensión de borde de ataque, LERCS, modificaciones que se añaden al frente del ala para permitir al avión alcanzar el ángulo necesario para gestionar cierta clase de ataques. Tras las pruebas satisfactorias del Harrier II, se desarrollaron nuevas versiones. Algunas de ellas fueron adquiridas por otros países, que las incorporaron en su fuerza aérea defensiva. Por ejemplo, España e Italia compraron el Harrier II Plus para sus programas defensivos. Estas unidades se fabricaron en tres plantas diferentes, en la compañía McDonnell Douglas para las entregas en Estados Unidos, en las instalaciones de caza en Sevilla para las unidades españolas y en la empresa Alenia para los aviones de Italia. El Harrier II Plus fue una versión más moderna para el mercado militar y la ofrecida a otros países. El Harrier II Plus AV-8B, fabricado por Vice Systems y Boeing, es un avión de caza y ataque VSTOL, operativo en el Cuerpo de Marines de Estados Unidos, la Armada Española y la Marina Italiana. El Harrier II Plus amplía las capacidades del Harrier con la introducción de un radar multimodo y misiles de alcance superior al visual. El puesto de pilotaje está totalmente integrado para permitir la operación diurna y nocturna, y está equipado con pantallas de visualización frontal, un mapa digital en movimiento, un sistema de navegación inercial y un sistema de acelerador y joystick. El Cuerpo de Marines recibió el primer AV-8B Plus en 1993. Actualmente tiene 215 aviones, la Marina Italiana tiene 18 unidades y la Española 17. Hasta 2003 se fabricaron alrededor de 824 Harrier. En la actualidad es un avión cuyas capacidades comienzan a descontinuarse en diversos países, entre ellos en Reino Unido y Estados Unidos. Sin embargo, Taiwán ha declarado que podría comprar aviones Harrier para equipar su fuerza aérea, al menos en el campo de aeronaves con capacidad de aterrizaje y despegue vertical. Las características del Harrier II. Este avión es una nave subsónica, lo que quiere decir que su velocidad es inferior a la del sonido. Rolls-Royce fabricó el motor Pegasus que utiliza. El Harrier II tiene cuatro toberas, un dispositivo que convierte energía térmica en energía cinética. Estas toberas generan un empuje vectorial y la capacidad vertical del Harrier. Su tren de aterrizaje está formado por llantas centrales y un par en cada ala, para estabilizar y absorber la energía cinética que el avión genera cuando las llantas entran en contacto con el suelo al aterrizar. Como parte de su armamento, este avión está equipado con un cañón GAU 12 Equalizer de 25 milímetros. Además, puede portar misiles, bombas, proyectiles, cohetes y tanques de combustible externos. En su fase de prueba, uno de los principales problemas del Harrier era su escasa capacidad para cargar combustible. Esto limitaba su capacidad de vuelo e impedía que combatiera en el aire. Esto se trató de solucionar agregando tanques de combustible externo que compensaran su limitado tanque interno. El Harrier II Plus está equipado con el radar digital Raytheon APG-65, el cual proporciona capacidad de visualización panorámica diurna y nocturna para el piloto. El APG-65 es un radar de detección y seguimiento resistente a interferencias y funciona en todas las condiciones meteorológicas. El Harrier II Plus puede ascender a una velocidad de casi 270 km por hora y su velocidad máxima es de 1083 km por hora. El alcance del avión es de 2574 km y su radio de combate es de 556 km. El peso del Harrier II es de 6743 kg y su peso máximo al despegue es de 14514 kg. El programa Harrier tuvo un costo aproximado de 13,000 millones de dólares, una cantidad que superó con creces el presupuesto inicial estimado para el proyecto. El Cuerpo de Marines asumió el costo del proyecto y por eso tuvo tensiones con otros cuerpos de la Armada de Estados Unidos. En 2011, la Real Fuerza Aérea Británica tomó la decisión de retirar prematuramente de servicio a sus Harrier, en aras de dotar su aviación con aeronaves que se adaptaran a las necesidades del momento en los conflictos en los que participaba en Medio Oriente. Estados Unidos llegó a un acuerdo con Reino Unido para adquirir los 72 Harrier que los ingleses retirarían de servicio. Su plan era convertirlos en almacén de piezas de repuesto. El armamento del Harrier II.
Este avión puede equiparse con una amplia gama de armamento, misiles aire-aire AMRAAM y Sparrow, misiles aire-superficie AGM-65 Maverick, misiles antibuque Harpoon y Sea Eagle, un cañón de 25 milímetros y una gama amplia de bombas y cohetes. El misil aire-aire de alcance medio avanzado AIM-120A de Raytheon Missile Systems es un misil aire-aire para cualquier condición meteorológica, equipado con un radar buscador activo y una ojiva de gran potencia explosiva. Tiene un alcance de más de 80 kilómetros y una velocidad de 1.2 kilómetros por segundo. El misil antitanque Maverick AGM-65 está instalado en el Harrier 2 Plus italiano. El misil aire-aire de medio alcance AIM-7 Sparrow, predecesor del Raytheon AIM-120 AMRAAM, figura en el inventario de armamento de muchos países, incluidos los países usuarios del avión Harrier 2 Plus. El Harrier 2 es capaz de desplegar el misil antibuque Sea Eagle y la versión de lanzamiento desde el aire del misil de ataque de superficie Harpoon AGM-84 de Boeing. Los Harrier del Cuerpo de Marines están equipados con munición de ataque directo conjunto de 453 kilogramos. Los aviones Harrier AV-8B han sido equipados con el módulo de puntería y reconocimiento Lightning II de la empresa aeroespacial estadounidense Northrop Grumman. El Lightning II consta de una cámara de TV para reconocimiento por video, de un rastreador de puntos láser o telémetro para apuntar. Participación del Harrier en conflictos internacionales. El Harrier 2 ha participado en múltiples conflictos, ya sea por monitoreo, patrullaje y misiones de reconocimiento en zonas de combate, o como nave de apoyo aéreo. Entre los conflictos en los cuales ha participado esta aeronave se encuentra en la Guerra del Golfo, en la que una coalición occidental liderada por Estados Unidos se enfrentó a las fuerzas iraquíes de Saddam Hussein. También se usó en el bombardeo de la OTAN sobre la ex Yugoslavia, en el marco de los conflictos étnicos que explotaron en los Balcanes tras la caída de la Unión Soviética. También tuvieron presencia en la guerra de Afganistán, en la invasión de Irak en 2003 y en la intervención de Libia en 2011. Accidentes. El proyecto Harrier, siendo único en su clase, tiene una cantidad récord de aviones accidentados. De hecho, es una de las aeronaves con mayor índice de siniestros. En la primera versión de este avión, más de la mitad de las naves producidas se accidentaron. El Harrier AV-8B de segunda generación, producido por Boeing, entró en servicio en 1985. Era mucho más seguro, pero seguía siendo inferior a otros aviones de reacción. Según un informe de Los Angeles Times de 2002, el AV-8B Harrier sufrió 11.44 accidentes por cada 100.000 horas de vuelo, frente a 3 del FA-18 Hornet. Entre 1971 y 2002, 45 pilotos de la Infantería de Marina murieron en 143 accidentes no relacionados con el combate en Harriers. El Harrier, a pesar de su innovación, no ha resultado ser un avión ejemplar. Y es que tiene una combinación de factores en su contra: su limitada capacidad para transportar combustible y armas, un complejo sistema de manejo que demanda conocimientos diferentes a la aviación convencional, su baja velocidad y, por supuesto, su alto índice de accidentes. Esto ha llevado a que Estados Unidos evalúe su sustitución con otro modelo de aeronave de aterrizaje y despegue vertical, pero lograr este cambio es mucho más difícil de lo que suena. Por el momento, el F-35 con una variante para permitirle el sistema vertical se presenta como un candidato. Pero sustituir a la flota aérea de Harriers con F-35 generaría un sobrecosto considerable a la Armada estadounidense. Por eso, por el momento, Estados Unidos no tiene más opción que mantener, al menos temporalmente, sus Harriers en actividad. La idea que dio pie a la creación del Harrier estuvo llena de problemas aeronáuticos. Hasta la fecha, la evidencia ha mostrado que este avión está lejos de ser perfecto. Sin embargo, el Harrier marcó un precedente importante en la aviación y es un referente para los aviones que se diseñen con sistemas de aterrizaje y despegue vertical, una alternativa versátil, útil y eficiente en algunos teatros de operaciones. Pero serán las decisiones de los países que tienen estos aviones las que definirán el futuro de esta clase de aeronaves y su tecnología. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también aprendan más de los avances tecnológicos del futuro. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, la vida es mejor con la ciencia.